Hola espectadores, el día de hoy les mostraré el peor carro jamás hecho, el BW Escarabajo original. Pero no se preocupen que aquí no tengo ninguno, ya verán. Mejor se los muestro. Sí, es espantoso, pero no hay que negar que tiene una historia bastante interesante. Ningún otro carro tiene una historia que contar con una pinta de gasolina y una bolsa de papas. Inició su vida como parte de un instrumento del mal, por un cínico contrato para el pueblo alemán hecho por los nazis. Y acabó siendo la favorita del movimiento hippie y embajadora del poder de las flores. Para saber qué pasó en medio, consulte el episodio anterior de Autos de las Personas, que está disponible en Amazon. Música de streaming, entregas rápidas y más. ¿Dónde estaba? Ah, sí, el escarabajo original es una mierda. A menos que lo conviertas en uno de estos. Este es un buggy de playa. Y es mío. Amor y paz, hermanos y hermanas. El buggy de playa es recomendable por dos razones. Primero, es un buggy de playa y eso es bueno. Y segundo, libra el mundo de otro escarabajo, el cual puede ser restaurado en el nuevo programa de clásicos de Richard Hartman. Vamos, libra el mundo de esto. Estas son las razones. Este es el único carro viejo que tengo y la mayoría es nuevo. En realidad a mí no me gustan tanto los autos clásicos y este no lo es más como algo personal. Floreció bellamente en lo que conocemos hoy en día como el basurero automovilístico. Por cierto, nunca lo he llevado a la playa. ¿Han visto todas las partes brillantes que se dañarían con la sal? ¿Te imaginas lo que le haría la arena a todas las partes expuestas? Es decir, vamos, llevar mi buggy de playa a la playa, ¿estás loco? No te mojes. Creo que estamos listos para eso de pararnos al lado de la carretera. De hecho, hagámoslo frente al viñedo. Bien, para tener un buggy de playa, primero tienen que conseguir un escarabajo, pero van a quitar todo y se van a quedar con la parte de abajo. Parte del motor, algunos trozos de la suspensión y luego vas quitando parte de las cosas que están abajo y te quedas con la mitad apenas. Y lo pones todo junto y es como si tuvieras algo que va bien, pero en este caso es una copia bastante exacta del de Bruce Myers. El Myers Mans es algo así como carrocería de vidrio. Me lo construyó Namibia y luego el loco Tate Fisher de customizaciones King Fisher hizo lo suyo en Birmingham. Y esto, como ellos dicen, es Boston. En el fondo sigue siendo un escarabajo de 1950. Tiene cilindros más grandes y el carburador es doble, ahora hace 100 caballos de fuerza. Pero sigue siendo un motor de escarabajo y por eso es un ruido horrible. Aunque los fascistas lo han mejorado, hay una advertencia en esta historia. Hay otros aspectos importantes que sobreviven en el buggy que es del escarabajo directamente. La dirección siempre ha sido algo problemática, pero con estos neumáticos de globo es algo más conceptual. Encima de 60 millas esta cosa es aterradora. El buggy es más corto que el escarabajo y pesa mucho más en la cola. Entonces hay que tener cuidado si se rompe tarde, como la curva que viene aquí, porque se bloqueará de esta forma. El cambio de marchas parece estar en el lugar equivocado y a veces ni siquiera lo encuentro. Y claro, no tiene quinta marcha porque no se había inventado. Ni siquiera Von Braun pudo haber inventado una quinta marcha en ese tiempo. Aunque eso no me impide ir por ahí. Oh no, eso no.
No hay techo, no hay calefacción, no hay botas, pero por el otro lado, me veo muy bien en este carro. Aquí en Drive Drive no podemos tener la música adecuada, pero lo que sí podemos tener es una secuencia musical de mí en mi buggy de playa, acompañado de unas melodías baratas, muy animadas, que suenan mejor que el motor. Aquí vamos. No hay quinta marcha. Amo esta cosa. Es imposible sentirse miserable cuando se maneja un buggy de playa. En realidad, gané fuerza por la alegría que me da. Y la alegría que le da a todas las personas que lo señalan y se ríen. El buggy de playa es una carta al amor de la felicidad, es un testimonio de que el bien le ganará a todo el mal. Un codificador maravilloso para la historia de un automóvil más increíble de todas. Pero volviendo a lo que decía, ¿qué otro coche ha logrado una transformación como esta? Como símbolo de la opresión a increíble fiesta sobre ruedas. Es increíble. Este auto es genial, no por lo que hace, sino porque es un mensaje unificado de esperanza para toda la humanidad. Y yo también tengo un mensaje para ustedes, queridos amigos. Like, comenta y suscríbete.